Bueno. Entramos en la recta final, en el momento de definiciones. Mientras la gente sigue votando, hay una definición que está pendiente desde el arranque de este programa. Y tiene que ver con vos, Mariano. Con esa decisión, con esas ganas de irte de la casa. Te tomaste el tiempo, creo que es suficiente. Y acá ya sos vos y tu decisión, nadie más. Mariano, ¿cuál es tu decisión final? ¿Te vas o te quedas en la casa? Jorge, Rial, mi decisión frente a la casa es... Vamos a un corte y... Eso todavía lo manejo yo. No, todavía y después también, porque... mi decisión frente a la casa, Jorge, la decisión que tanto vengo pensando, la decisión es que me voy, Jorge, de la casa. ¿Qué más? Aplauden, hijos de puta, por favor. Sí, conmigo, sí. A ver. Contame, ¿por qué finalmente mantuviste esa decisión? Sí, gracias a la gente, Jorge, agradecer infinitamente a la gente, porque era una decisión que ya la tenía tomada de antes y cuando tomé la decisión de hacerlo, que fue ese mismo día de la gala, hace una semana, fue muy, muy, muy concreto y contundente por un montón de aspectos que llegó un cuello de botella. Y ahí es donde hice el quiebre para irme. Después de ahí, bueno, obviamente tuve muchas situaciones lindas del interior y del exterior de la casa que me hicieron a mí tratar de reflexionar y todas esas cosas. Y bueno, la verdad es que no alcanzó porque yo en ese momento lo maduré bastante. ¿Me entendés? Y bueno, me costó. Pero obviamente te digo, Jorge, me voy a arrepentir. Los voy a extrañar infinitamente los chicos. Voy a extrañar a Gran Hermano, voy a extrañar todo. Y voy a salir, obviamente, voy a ver a la gente que evidentemente quería que yo me quede y me voy a poner mal. Y bueno, me voy a arrepentir, voy a querer volver y todas esas cosas que nos van a pasar a todos y a todos les ha pasado a los que han salido. Mariano. Sí. Dos veces dijiste la palabra, me voy a arrepentir. Sí, te la digo tres más también, porque es la verdad. Entonces. Es la verdad. Definición, ¿estás seguro? ¿Te querés ir de la casa? Sí, sí, hoy sí, Jorge. ¿Sí o sí? Hoy sí, sí, Jorge. ¿Firmado entonces? No tengo acá la pluma, pero bueno. Hecho. Hecho, hecho. Mariano. Sí. Gracias por estar en la casa. Te espero acá afuera. Dale. Vamos. Despedite y venite. Dale, vamos. Vamos. Hermano, ponemos un temita, ponele en la tinarol ese, ¿cómo era? Claramente, no, boludo, por favor. No, afuera, puto. No, afuera, está arriba, boludo, arriba. Vos sabés, estoy arriba. Pero escuche, mira, hermano, ¿podés poner un tema? Tengo una salida de espera. Una cosa. Si podés volver, sí. Te esperamos. No, sí, si se da, si se da, vos también, vos sabés que se da. Ah, bueno, pero yo soy un... Si podés volver, un siervo de la gracia, nada más. Te esperamos el viernes para la fiesta. Bueno, hermano, ¿me podés poner el tema? María, no me la esperaba, ¿eh? Pues que estaba en el show. Bueno, decime cuál. Maxi Truso, uno, mira arriba, con todo el volumen. Con todo el volumen, y le voy a pedir a los chicos, por favor, que crucen la puerta, vengan de este lado. Sin la valija, sí. Así que sí, la valija, después la alcanzan. ¿Vamos afuera? Digo, teneme eso y vas afuera, brother. Dame que tu gato no haya mi carajo y lo vas a decir. Yo los quiero, chicos, de espaldas, mirando allá. No, miren eso. No, amigo. Todo por Franco. No. Atención, por favor. Mariano, ¿me escuchás? Sí. No. Simplemente antes que pongamos el tema que estás pidiendo, quería saludarte, despedirte, desearte lo mejor fuera de la casa. Igualmente para vos, hermano. Fue un placer conocerte. Lo mismo digo. Fue un placer estar compartiendo estos meses con vos. Lo mismo digo, muy agradecido por todo, disculpas por todo lo que he hecho malo también en esta casa. Si te tuviera al frente, te despediría con un beso en la boca. Te quiero mucho. También yo te quiero mucho y te mando un súper abrazo
y muy buena vida afuera, ¿eh? Sí, está bien. ¿Nos vamos a ver después? Seguramente. Te voy a dar el beso entonces. Mándame el tema, dale, hermano, chico, de espalda, por favor. De espalda, tú bailando, chicos, que somos todos los de la afuera. A mí que pasó un ratito. Que gane el mejor. Yo estoy ahogado. Hijo de puta, no me he pegado. Dios, casi el ¿cómo estoy? Estoy todo el aire. Los quiero mucho, de afuera voy a tirar toda la buena onda y sigan peleando, boludo, sigan peleando y todo llega lejos. La salida de Mariano como una decisión, la mantuvo y se la respetamos. Por decisión propia abandonó la casa Mariano, ya está viniendo hacia aquí, todavía falta tu decisión, o sea, se va uno más de la casa todavía, ¿eh? ¡Es acá! ¡Acá estoy! ¡Pero estás loco! ¡No, mañana! ¡Vení! ¡Vamos a todos! ¡Ponte cinturón! Bueno, acá lo tienes, sentate, Mariano. Acá lo tienen a Mariano, que tomó la decisión. Acaba de tomar la decisión de abandonar la casa. Sentate, Mariano. Sí, se me hizo todo. ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí, te lo va a dar y todo, sabe lo que sale ese cinto. Séntate, Mariano. Un segundo. Bueno, sorprendiste a varios, ¿eh? Algunos creían que tu decisión podía ser cambiada. Sí, mi compañero también, te digo también. Sí, para, ponete bien el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Estaban sorprendidos porque
me pidieron mucho que me quede, se habían afianzado mucho a mí. Entonces es como que todavía esperaban, viste, el no encubierto, el no secreto que tenía. Y bueno. ¿Y algún en algún momento? ¿Desde que empezó la gala hasta acá? No. Te digo la verdad, fui al final de la gala pasada a pedir las 24 horas para la valija y bueno, de ahí seguí firme. Uh-huh. Después vino la notificación, vino otras cosas que se movieron un poco, muchos sentimientos positivos, muchas cosas lindas que pasaron en la casa. Me tiraron 70 pelotas de tenis, Mariano quedate, César, la verdad increíble. Pero bueno, ya está, ¿me entendés? Muy agradecido a toda la gente, impresionante, la que está acá, la que está afuera, a todos, la verdad, súper agradecidos. La verdad que más que contento, más que satisfecho, sobre todo a Gran Hermano, es un grosso total, la producción está atrás de esto, vos viste lo que es Jorge. La verdad que sin palabras, loco, profesionales todos. Desde el 1 al número 100, profesionales todos. Y otra cosa, irte en un momento donde ya entrábamos en la recta final, ¿no? Sí, obvio, Belu, una genia. ¿La querés a Belén? Sí, obvio, Belu, divina. Porque había mucha expectativa acá afuera con la relación con Belén. No, Belu, una divina, es una amiga. La tiene muy clara, la piba. Tiene muy clara, divina y nada. Vos viste que adentro de la casa generás vínculos tremendos con todos. Por ahí con unos más, unos menos a favor y por ahí en contra y por ahí van cambiando, vamos cambiando todo el tiempo. Bueno, la relación con Belu fue divina, siempre fue positiva, generamos mucha confianza y por ahí hace falta una persona al lado tuyo. Por momentos fue Nico, después Nico me dio como se puso con Maipi y desarrolló su vínculo, por ahí yo lo encontré con Belu. La verdad que súper, súper contento con esa relación también. Divina. Sabés que ahora ya no hay manera de arrepentirse, ¿no? Sí. Ya estás acá afuera. Sí, ya estoy acá afuera y bueno, agradecido por todo. Agradecido por todo y a vos también. Te hago la pregunta, te volví a hacer y te hago la cara a cara. Vos dijiste un 20%. ¿Solamente eso influyó lo de...? Sí, no, por ahí menos, Jorge. ¿Tenés algún temor de lo no, que pueda venir? No. Lo ¿Estás único, tranquilo? Sí. Lo único, como te dije yo, el tema de mi familia, viste que quiero estar con ellos, porque estoy acá gracias a ellos, porque ellos me apoyaron en la decisión a la hora de presentarme para el casting, y bueno, tengo que y la necesidad de estar con ellos y darle un fuerte abrazo a todos y decirles que los extrañé todo este tiempo y que los necesito también. Y enfrentar este tema también. Sí, ¿no? Sí, este tema, enfrentarlo, pero después de la feria, ¿viste? Con un patrocinio correspondiente, sin ningún problema. Uh-huh. Eso sin ningún problema. ¿Y cómo te imaginas el afuera ahora, para vos? Y igual que esto, ¿viste? Una locura. Así hermoso, súper agradecido. ¿Viste? ¡Bravo! 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 No, mirá qué es esto, Jorge. ¿Cómo me imaginar? Mirá qué es esto. Mirá qué es esto, una locura. ¡Vamos! Yo me vuelvo loco. Yo te digo una cosa, mañana intruso hago quilombo. Así de una tele. Otra vez. Quilombo, por favor. Mañana intruso quilombo. Contra el panelista, contra el productor. Se han hablado muchas cosas. Dame 2 minutos de paz. No, ya está. Ahora vos te fuiste antes para esto. No, ¿por qué? ¡Vamos, Sol! Vos saliste antes por ahí. No, salí porque lo necesitaba. Tenías ganas de joder. Yo entré a joder el programa. Entré a no, ¿Y qué pasó? ¿Entraste a joder en algún momento? ¿Sentiste que te agobiaba el encierro? Sí, eso sentí un poco también. Pero entré al programa a ganarlo y después dije, chao, me importa un huevo ganarlo. Me voy a divertir. Sí, divertir a la gente, que por eso estoy acá. ¿Me entendés? Para eso estaba allá, mejor dicho, ahora estoy acá. Por una decisión propia, pero entré por eso. ¿Me entendés? Mucha alegría. Muchas gracias, mi amor. Te quiero. Vamos, pero voy a seguir siendo porque todavía un tiempo más en los medios voy a estar y mientras yo esté en los medios se van a seguir divirtiendo. Para ustedes y para todos mis fans. Sí, ¿te tenés confianza? Sí, obvio, me tengo confianza, Jorge. Mirá, tenés cosas graciosas, cosas polémicas, cosas bizarras. Tenés todo en mí. ¿Cómo no te voy a darte? Ahora vas a hablar bueno, malo. Cotillón, todo. Bueno, ahora cama solar, ¿no? Ahora cama solar, trifásica, dieta, explotado, todo para la chica, para todos mis fans. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar que se reúna con los Rolando que tiene, con todo. No, pará, porque está muy polémico eso. Sí, no. ¿Por qué? Porque sí, pues se habla muchas cosas y yo no soy ningún millonario, nada, soy un pibe común nada más, que tiene un par de gustos excéntricos y nada más que eso. Soy un pibe divertido. Mariano, ¿qué es divertido? Nada más. Después, todo lo demás es cotillón. Todo lo demás es cotillón.
Está bien. Bueno, vamos a hacer una cosa.